Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Lerma y me encuentro en el Colegio de Bachilleres de Coahuila, en donde en unos minutos vamos a presenciar el baile de breakdance de nuestro querido amigo Pablo Uriel. Los invito a que lo veamos. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. She wasn't talking enough. She took her boys along, but they were mean and strong.
todos ustedes. Mi nombre es Pedro Ávila Jaqui, soy el director de aquí del plantel Carmen Lizona Sierra del COVAC. Profe, he tenido la oportunidad de conocer a algunos jóvenes de este plantel, a también personal docente, y nos hemos dado cuenta que es un plantel preocupado por la educación del estudiante, pero también por sacar de ellos los diferentes talentos que se tienen aquí. Así es, pues tenemos diferentes grupos representativos, tanto deportivos como culturales. Tenemos pues un grupo musical, tenemos también pues grupos cívicos como son la banda de guerra y la escolta. En los diferentes equipos representativos en el área de deportes tenemos fútbol varonil y femenil y voleibol femenil. ¿Han los jóvenes conquistado diferentes trofeos en diferentes lugares? Háblenos de ello, por favor. En este año que acaba de iniciar, hace dos semanas, los grupos representativos de la escuela obtuvieron los primeros lugares en el estatal del COVAC que hubo en la ciudad de Saltillo. Se obtuvo el primer lugar y ya bicampeonato de fútbol estatal del subsistema COVAC por parte del equipo de fútbol varonil. Se obtuvo el primer lugar por parte del equipo de voleibol femenil. Eso es en el área de deportes. En el área de ciencias, que fueron concursos académicos, obtuvieron el primer lugar en el concurso de matemáticas también. Es decir, tanto en el área académica como en el área deportiva se obtuvieron los primeros lugares. Una de nuestras alumnas ganó el segundo lugar en el concurso de ensayo y uno de nuestros alumnos ganó el segundo lugar en el concurso de ortografía. Y tuvimos buenos resultados en los concursos de oratoria, ahí quedamos en cuarto lugar, y en el concurso de declamación también. Entonces se obtuvieron muy buenos resultados en este último evento. Y aparte de eso, el equipo de fútbol varonil en el año pasado obtuvo el primer lugar en el torneo de la región centro, en el Interprepas, y también el primer lugar en la Copa Quinza. Excelente, profe. Bueno, pues esto es el resultado de el apoyo que ustedes brindan a los estudiantes, de la confianza, pero sobre todo de los conocimientos que dentro de el COVAC se imparte a cada uno de ellos por medio de el personal docente propiamente. Sí, bueno, existen docentes muy comprometidos en los diferentes grupos representativos y también en el área académica, lo que ha permitido que los muchachos lleguen a ese, pues a ese nivel de competitividad. Excelente, profe, pues esa información que nos acaba de dar nos va a ayudar bastante a toda la gente que nos está viendo y motivar todavía más a los jóvenes para ingresar a este colegio de bachilleres de Coahuila. Pues le agradezco su tiempo y esta entrevista. Muchísimas gracias y pues bienvenido a esta escuela. Las puertas están abiertas y ojalá y pues esta nos siga visitando y estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Seguimos por aquí para ustedes que nos están viendo. Nuevamente con ustedes, mi nombre es Ernesto Cifuentes. En este día me encuentro en compañía del profesor Roberto Agüero Rodríguez, subdirector del plantel en el que hace unos momentos estuvimos grabando pues una rutina de baile de un destacado alumno de este plantel, el Colegio de Bachilleres de Coahuila, el plantel Carmen Elizondo de Ancira. Profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días, primeramente. A tus órdenes, profe. Muchas gracias y gracias por darnos la oportunidad de hacer pues propiamente este documento visual en donde bueno se hicieron tomas de uno de los jóvenes de este plantel para aparte de darlo a conocer todavía más entre la juventud, pues ver propiamente lo que el Colegio de Bachilleres está haciendo en pro de la juventud, propiamente apoyándolos, como en este caso en la rutina de baile que vi. Perfecto, esto es una muestra. El muchacho tiene talento, no es el único que tiene talento. Te podrás dar cuenta que hay mucho alumno que tiene potencial. Nuestro primer objetivo es que el alumno sea un alumno destacado en todos los ámbitos. Claro, bueno, tenemos distintos conductas, distintos comportamientos, distinto tipo de alumno, pero a todos los consideramos como alumnos potenciales, ¿eh? Esa es nuestra misión, o sea, que todo el alumno que llegue a nuestra puerta a tocar para darle la opción de educación es materia prima bien importante para nosotros, ¿sí? No hay cosa más importante, yo siempre le repito a los maestros y ellos mismos lo repiten con los alumnos, no hay cosa más importante
que los alumnos. Para el plantel Carmen Elizondo no hay cosa más importante que el alumnado. Así, así de sencillo, es nuestra razón de ser, ¿sí? Y en esa medida, nuestro trabajo pues está orientado hacia esa misma filosofía, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues con este dato del profesor Roberto Agüero Rodríguez, pues los invitamos de una manera respetuosa y abierta a cada uno de ustedes a que se acerquen a planteles comprometidos como lo que es el COBAC, el Colegio de Bachilleres de Coahuila, donde les aseguro que nuestros hijos, bueno, tendrán una formación académica, deportiva y sociocultural juventud, pues de una manera pues bien fuerte, que va a trascender en el núcleo familiar de cada uno de nosotros. Profe, pues le agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Yo quisiera hacerte un presentito, mira. La playera de Coba. Sí, es pues el amor que tenemos a la institución, no solamente del maestro, sino también pues del alumno, ¿verdad? Pues hago una entrega, pequeño presente igual, ¿verdad? Pero con mucho cariño. No, profe, pues muchas gracias. Ahora sí que yo también soy COBAC. Por ahí nos vemos en algún otro reportaje. Reportó para ustedes Ernesto Cifuentes. Bueno, pues acabamos de presenciar el baile de nuestro querido amigo Pablo Uriel y observamos cómo Ernesto Cifuentes entrevistó al director y al subdirector del plantel COBAC. Mi nombre es Pedro Lerma. Nos vemos hasta la próxima.